¿Tienes próximamente examen de dominios y asíntotas? Bueno, pues hoy te traigo un ejercicio de examen de una función racional en la que me van a pedir, bueno, vamos a dividir el ejercicio en dos partes. Hoy será la parte primera, dominio y asíntotas de esta función racional, y mañana vendremos con los crecimientos, decrecimientos y máximos y mínimos. Así que prepárate porque este es un vídeo típico de examen. Así que si prontito tienes un examen tanto de funciones de segundo de bachillerato como de asíntotas o de dominios, estás en el vídeo perfecto para quedarte hasta el final, tomar apuntes de todo y aprendértelo bien para que en tu examen pues lo hagas perfecto. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero igual de efectivo. Así que ahora sí que sí. Toma papel y boli y prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con dominio de asíntotas de una función racional, un clasicazo de examen y precisamente de examen, es del ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿vale? Es de un examen de alumno, de un alumno de la escuela. Y lo hemos dividido, como te he dicho en la introducción, en dos partes. Hoy vamos a ir a por el dominio y a por las asíntotas y mañana vamos a ir a por el crecimiento, el decrecimiento y máximos y mínimos. Así que poquito más que añadir. Vamos a irnos a la tablet, no sin antes decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a mejorar su nota en matemáticas, sí o sí. Tanto a los que no están aprobando les ayudamos a aprobar, como a los que ya están aprobando, pues les ayudamos a sacar esa nota top que necesitan para estudiar una carrera universitaria o también pues para quedarse en su ciudad estudiando porque la nota está alta. Bueno, cada alumno tiene sus motivos, nosotros los motivos pues nos dan igual, lo importante es que tú cuando acabe el curso hayas mejorado tu nota a raíz de confiar en nosotros, confiar en la escuela, confiar en nuestros profesores y nada, nos pondremos a planificarte, a trabajar, a resolver dudas en clases totalmente individualizadas. Así que como siempre te digo, ya sabes, déjanos un. Tenemos por aquí el correo electrónico en la descripción. Échale un vistazo y mándanos cualquier contacto. Y también contáctanos por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok. Estamos contestando todos los mensajes directos que nos llegan. Y te dejo por aquí también un vídeo explicativo de alumnos de otros años, pues que estaban en tu misma situación, decidieron confiar en nosotros y su situación cambió, ¿vale? A mejor. Mejoraron su nota y pues todo salió bien. Así que te lo cuentan en este vídeo explicativo y también te dejo una entrevista completa con alguno de ellos, por aquí por las tarjetas, en la que te van a contar pues qué tal les fue el curso, pues qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué hicieron regular, para qué, para que tomes nota y aprendas de sus errores, pero también aprendas de sus aciertos. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, vamos a la tablet, vamos a por ese dominio y asíntotas de una función racional. Venga, vamos a por ello. Bien, pues ya estamos por aquí, ya estamos por la tablet y aquí tienes el enunciado de hoy. Dada la curva y igual a x al cuadrado menos 1 en la parte de arriba y x al cuadrado más 1 en la parte de abajo, pues me piden, pues bueno, me pedían más apartados, pero eso los vamos a dejar para el vídeo de mañana. Hoy nos vamos a centrar primero en el dominio, ¿vale? Y puntos de corte, ¿vale? Que se me olvidó decirlo, pero también los vamos a hallar. Y asíntotas, si las hay. Eso quiere decir que puede haberlas o no puede haberlas, ¿vale? Así que vamos a ir a por ello. Y venga, vamos a empezar por ese dominio. El dominio, ¿qué nos encontramos? Una función racional con un denominador. Pues esto deberías saberlo, es el caso más básico. Y es que en matemáticas los denominadores no pueden ser cero porque no sabemos dividir por cero, ¿vale? Cuando tú tomas la calculadora y divides un número entre cero, te da mate error. Eso quiere decir que no sabemos dividir entre cero. Por lo tanto, el denominador, que es x al cuadrado más 1, lo voy a igualar a 0, porque no puede ser 0, por eso lo igualo a 0. Y voy a despejar pues esta ecuación, pero claro, ¿cuál es la sorpresa y la de muchos alumnos? Que cuando lo despejo y voy a hacer la raíz más menos de menos 1, me di cuenta de que esto no tiene solución. Y en este momento hay dos opciones. Una, que lo tengas claro y sigas el procedimiento. Eso quiere decir que te lo has estudiado y te lo has preparado. O dos, que digas, esto está mal, algo me he equivocado, seguro que la he liado en algún sitio
y te ponga nervioso y acabes haciéndolo todo mal y complicándose el examen cuando era súper sencillo, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener muy claro es que si tú vas a hacer la ecuación y no te da, te da la raíz negativa, si es una x al cuadrado, una ecuación de segundo grado, también te puede dar la raíz negativa, o como en este caso, a despejar me sale menos 1 y la raíz es negativa, de un número negativo también, pues tienes que tener claro que no hay solución y por lo tanto el dominio es, pues claro, si el problema va a ser todos los que anulen el denominador, si no hay ningún número que lo anule, quiere decir pues que van todos los números van a ser válidos para esta función. Es decir, que el dominio va a ser todos los reales. ¿Vale? Así que lo voy a apuntar por aquí, el dominio, todo R. ¿Vale? ¿Entendido? Déjamelo por los comentarios si lo has entendido perfecto. Y si no lo has entendido, pues punto número uno. Tienes vídeos aquí en el canal, simplemente pon dominios profe de Márquez. Te van a salir una cantidad de vídeos tremenda para que sigas practicando. Y si quieres que suba algún dominio en concreto, ya sabes, ponlo por los comentarios. Sube dominios de raíces, sube dominios de denominadores. Bueno, y lo subiremos, ¿vale? Que para eso está el canal, para ayudaros a todos vosotros. Ya tenemos el dominio, vamos a los puntos de corte. Puntos de corte, con los ejes, obviamente, hay dos ejes, ¿vale? Así que vamos a por ello. Primero, el eje X y el eje Y. Estos son los dos ejes. El eje X, la pista que te vas a dar a ti mismo, como siempre le digo a mis alumnos, te vas a dar una pista a ti mismo. En el eje X te vas a dar la pista que la Y es 0, el contrario es 0. Y en el eje Y te vas a dar una pista que la X es 0, el contrario es 0. ¿Vale? El eje X, la Y es 0, pues me queda que 0 es igual a X al cuadrado menos 1 partido de X al cuadrado más 1. Esta ecuación va a ser muy sencilla porque el denominador, al pasar multiplicando al 0, se me va a marchar completamente. Y me va a quedar esta ecuación muy sencillita. X al cuadrado es igual a 1. Aquí sí, x es igual a más menos la raíz de 1, o lo que es lo mismo, x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Vamos a tener estas dos soluciones, pero recuerda que si te piden los puntos de corte, y esto apúntalo bien, no solo es para que le digas la x, sino para que le digas la x y también la y. ¿Que la y ya la sabemos? Sí, pero no te olvides de decírselo, ¿vale? Los puntos de corte, ¿vale? Con eje x, así se lo tienes que poner, ¿vale? Sobre todo en selectividad. Sería el 1, 0 y menos 1, 0, que luego quitan puntos por muchas cosas. Y bueno, aquí dicho queda en el vídeo de hoy, ¿vale? Así que gracias a estar en este tipo de vídeos, espero que si te lo ponen, pues no cometas estos fallos, que es que no son ni fallos, son como olvidos. Si tú te acostumbras a siempre que te pidan un punto, da su coordenada X y su coordenada Y, no tendrás ningún problema, ni en tu examen de curso, ni en tu examen de selectividad. Bien, el eje X ya lo tenemos, así que si te parece lo voy a borrar. Y en el eje Y, pues la X es 0. Por lo tanto, Y será igual a 0 al cuadrado menos 1 menos 1, 0 al cuadrado más 1, 1. Menos 1 entre 1, tendremos menos 1. ¿Vale? Así que el punto de corte con el eje Y será el 0 menos 1. ¿Vale? Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Ya tenemos el apartado a completo, tanto el dominio como el punto de corte con los ejes. Y vamos al B, a las asíntotas, que estoy seguro de que muchos de vosotros es el punto, el apartado que estabais esperando. Así que venga, toma nota que lo vamos a repasar todo perfectamente. Vamos a empezar por las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales tienen relación con el dominio. Lo he explicado además en vídeos no muy recientes, ¿vale? Así que si quieres seguir practicando todo esto, pon asíntotas profe de Márquez, igual te van a salir un montón de vídeos. Y tengo uno hace muy poquito hablando también de las asíntotas, de otro tipo de función, ¿vale? En mi caso, las asíntotas verticales tienen mucho que ver con el dominio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si el dominio es todo R, esto me está indicando que no va a haber ningún problema de continuidad en la función, y también me está indicando de que si las asíntotas verticales tienen que ver con el dominio y con los problemas de continuidad, pues si no hay ningún problema de continuidad, pues no hay asíntota vertical.
no va a haber asíntotas verticales, por eso, porque el dominio es todo R, no va a haber problemas con la continuidad y por lo tanto no va a haber asíntotas verticales. Muy, muy sencillo, como puedes ver. Vamos a las horizontales. También muy fácil. Hay que hacer dos límites. El límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Vale? De x al cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado más 1. Y la de abajo, pues lo mismo. X al cuadrado menos 1 y aquí x al cuadrado más 1. Perfecto. Ya sabes. Infinito entre infinito. Indeterminación de los ganadores. ¿Quién gana? Pues el de arriba está x al cuadrado y el de abajo x al cuadrado también. Empatan, se dividen los coeficientes. 1. Y aquí exactamente igual, porque además menos infinito al cuadrado vuelve a dar infinito y menos infinito al cuadrado vuelve a dar infinito. Lo que hace que esto sea una indeterminación de los ganadores de nuevo. Empatan y se dividen los coeficientes. 1 también. Recuerda que aquí pueden coincidir o no. O puede en el más infinito haber un límite y en el menos infinito no. También muy interesante que repases otro tipo de vídeos, sobre todo asíntotas con raíces, asíntotas con número E. Cuidado que ahí las asíntotas, sobre todo horizontales, os suelen generar muchas dudas. No hace falta que te muevas de canal. Aquí en el canal tienes vídeos analizando asíntotas con el número E y con raíces. Échale un vistazo que los exámenes suelen caer y os suelen pillar con este tipo de pequeñas dudas. En mi caso, los dos coinciden, como te decía, pueden darse todas las casuísticas, pueden coincidir, puede dar uno 1 y el otro menos 1 o menos 4, y puede en un lado haber y en el otro no, ¿vale? Puede haber mil opciones. En mi caso, ¿coinciden? Pues perfecto. Cuando x tienda más infinito, se lo pones así, ¿vale? Cuando x tienda más infinito, la asíntota es igual a 1. Y cuando x tiende a menos infinito, también igual a 1. Pero repito que no es obligatorio que sea así, que coincida, ¿vale? Te aviso para que lo tengas claro. Y bueno, pues hasta aquí sería el vídeo de hoy y te estarás preguntando, ¿vale, Diego? ¿Pero y las asíntotas oblicuas? Bueno, pues a que apuntes, si te lo has preguntado, si no, pues no. Pero si te has preguntado que por qué no hablaba de las asíntotas oblicuas, apúntate en el cuaderno. Que siempre que haya asíntotas horizontales, podemos escribir directamente que asíntotas oblicuas no vamos a tener, ¿vale? Siempre que haya asíntotas horizontales, por eso siempre a mis alumnos les recomiendo que las estudien antes, siempre me gusta insistirles en que sigan este orden. Primero asíntotas verticales, luego asíntotas oblicuas, perdón, asíntotas horizontales, y en el caso de que no haya asíntotas horizontales, entonces sí, estudias las asíntotas oblicuas, que puede haber o no, ¿vale? No es que, vale, como no hay horizontales, hay oblicuas sí o sí. No, no tiene por qué, ¿vale? Pero lo que sí es seguro es que si hay horizontales, pues no va a haber oblicuas. Así que oblicuas no vamos a tener. Y ahora sí que sí, queda analizado todo. Dominios, puntos de corte con los ejes y los tres tipos de asíntotas. Horizontales, verticales y oblicuas. Bueno, vídeo fácil, vídeo rápido, vídeo muy explicativo, me ha gustado bastante, yo creo que ha quedado muy claro, que siempre que haces un vídeo siempre intentas que quede lo más claro posible, pero bueno, hay veces que te queda cuando al terminar el vídeo tienes la sensación de que te ha quedado mejor o peor, yo creo que está quedado muy bien, déjamelo por los comentarios, porque como ya sabes los leo y los contestamos todos. Y bueno, yo creo que ha quedado interesante y lo mejor de todo, pues que te haya quedado claro, que hayas aprendido y que si te va a caer algo de esto, que como siempre les digo a mis alumnos, funciones racionales, funciones con raíces, funciones con logaritmo, funciones con número E. Estas cuatro son clásicos en exámenes de segundo de bachillerato y selectividad, así que tienes que dominarlas 100%. ¿Que las quieres dominar? Pues ya sabes, yo creo que no hay mejor sitio para quedarte que aquí en la escuela, en Profe de Márquez, aquí en el canal, así que suscríbete, porque estamos subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas. Y un vídeo diario bastante, pero nosotros estamos súper tranquilos, porque nos encanta ayudaros y sobre todo porque, bueno, nos escribís muchas veces que os estamos ayudando, así que seguimos por este camino. Y no solo te quedes ahí, no solo nos sigas por YouTube, sino también síguenos por Instagram y por TikTok, porque como te he dicho en la introducción, los vídeos cambian, son más cortitos, un minuto y medio,
pero directos a los errores típicos de los alumnos y, lo más importante, a eso que te va a caer en el examen. Así que, como siempre te digo, si necesitas ayuda en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, ayudar a alumnos a mejorar su nota en matemáticas, y te invito a que te vayas al principio del vídeo, que pinches en las tarjetas y vas a ver cómo a alumnos de otros años pues les pasaba lo mismo que a ti, que no estaban dando con la tecla del curso, decidieron confiar en nosotros, decidieron entrar en la escuela y todo cambió. Si a ellos les funcionó, pues a ti también te va a funcionar, es así, no hay más historias, ¿vale? Así que ya sabes, correo electrónico lo tienes en la descripción o mándanos un mensaje directo por redes sociales que los atendemos todos. Atenderemos tu caso, nos pondremos en contacto contigo y veremos cuál es la mejor manera de ayudarte. Así que, como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y decirte que, si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.